Hello, good evening. Good evening. How are you today? I'm fine, thanks. Excellent. And tell me, how was your day? How was your day, Karina? Catherine, I'm sorry. Repeat, please, teacher. Yes. How was your day? Was your day? Very good. All right. Excellent. Well, thank you for letting me know. And Jose Chinchilla, how are you today? Hello, teacher. It was good. Okay, very good. Excellent. And Mr. Vasquez, how do you feel today? Hi, night. Hello. Yes, my day is beautiful. It's a great day. All right, it was a great day. And what do you do at work? And that word is personal sales. They Oh, make okay. it You out. have your own business. Yes, on business. Okay, very good. Excellent. Excellent. Well, I'm glad to hear that. And Melvin Jose Hernandez, how are you today? Good evening, sir. I'm fine, teacher. Okay, that's great to know that. Very good. Good Christopher evening. Stanley, good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm doing great. Thank you for asking. And tell me, how was your day? Chill, Chill. chill. Okay. Yeah. Okay. That's great. Excellent. All right. Oscar Perez. Good evening, sir. Good evening, Evening. teacher. Okay. And tell me, how was your day, Oscar? Good day, good day. It was a good day for you. Okay. Very good. Excellent. Excellent. And Thanks. Mercedes Beatriz, good evening. Good evening, teacher. Tell me, how was your day? Fine. It was fine. Okay, great, great, excellent. And Mr. Lopez, how was your day, sir? Good evening, teacher. Very, very Good good. evening. So tell me, how was your day? Good evening, teacher. Very, very good. Okay, very good, excellent. Good job, good job. And okay, we have Mr. Alexander Ernesto Alvarado Martinez. Good evening, Martinez. Good evening, teacher. Okay, tell me, how was your day, Martinez? So-so. So-so. Okay, very Yeah. good. Excellent. Okay. And Mrs. Requeno, good evening. Hi, good evening. All right, and how was your day today? Let's just keep working. Fine. All right, very good. And what did you do at work today? I don't work today. Oh, you don't work today. So it was your day off. Yes. Okay, great. Excellent. It's good to have a Monday as a day off. That's great. All right. And we have Mrs. Santos. Good evening, Mrs. Santos. How are you today? Hello, Mrs. Santos. Ana Gloria Diaz Santos. Good evening, teacher. Good evening. Yes. And how was your day? In Chalchuapa. Okay, Chalchuapa. Okay, very good. Excellent, excellent. All right. And we have Mrs. Lisette. Good evening, Mrs. Lisette.
Good evening, teacher. And tell me, how was your day? Fine. Thank you. Fine. All right. Very good. And let's see. We have Carlos Antonio Vasquez Reyes. Hi. Good evening. Hello, how are you? Sir. How are you today? I'm fine. Excellent. And tell me, how was your day? Was good. It was good. Okay. Okay. It's great. Good. Great. And what was good about it? My work is not is very easy today. It is easy. Okay. It was that very easy first, today. Yeah, it's the first time that I in my first day. Oh, it was very easy. Your first day at work? First day of the week. Oh, first day of the week. Oh, okay, yes, Monday. Yeah. Usually Mondays are very, you know, boring and nothing to do. Very boring and tiring. Yes, and tiring too, but yes. But this day was very different. Okay, was different. Okay, very good. All right, thank you, Mr. Reyes, and Mrs. Stephanie, Sandy Stephanie. Good evening, Sandy. Sandy Stephanie, good evening. Good evening. Tell me, how was your day, Sandy? Hello? Okay. Hello. Yes, tell me, how was your day? I don't know. I don't know. Okay, very good. Excellent. Okay. And Sheila Alvarado? Hello? Good evening. Hello. Hello, good evening, Mrs. Alvarado. Can you tell me how was your day? Yes. Okay. I am all here. Yes. All right. Okay. Good evening, Mrs. Rodriguez. Mrs. Rodriguez, good evening. Okay, thank you. Very good. My name is Antonio, and I will be your facilitator. I will be the one who will be helping you with your learning a language. This is a beautiful language, and I think it's easier than the Spanish. Because there are not too many rules that we need to follow. We just need to learn some structures. And once we learn those structures, then life is easy. Like Mr. Vasquez says, you know, it's like being on Monday with nothing to do at all. Once you learn those basic stuff, then, you know, English is like a piece of cake. You will be so amazing to learn that speaking Spanish is more difficult than speaking English. And you will end up just wanting to speak only English, but not Spanish. And there's gonna be a time when you will forget how to say the word in Spanish. You will know the word in English, but you will say, my God, I don't know what this means in Spanish. So we're gonna get to that point. And this is our first day. And well, the first thing that I need to ask you is that when you receive the recommendations and when you received your email, did they ask you that to have the cameras on all the time or no? Sí, le dijeron que tenían que tener la cámara prendida todo el tiempo. Yes, yes. Me gustaría saber. Yes, sí, ever. Dígame. Yes.
Yes, teacher. The last facilitator told me we have only all time camera on all time. Okay. To call. Yes. Yes, and my email and my WhatsApp too. They put the camera for 2 hours, 8 and 10 p.m. Okay. So yes, and Emerson, is there any reason why you don't have your camera on? Emerson Vasquez. Yes, a moment, please. Okay, and Erica. Thank you. And Erika Lizette, alguna razón por la cual no tienen la cámara ese día? Gracias. Thank you. And Sofía Torres. Sofía Torres. Ever López, alguna razón por la cual tienen la cámara apagada? Okay. All right. Good evening, everybody. Thank you, Emerson. Thank you. Tonight we will present ourselves in front of everybody. I just want to see where what areas is the one that you need help with. Remember that the language has four parts, so four sections. We have the reading section, we have the writing section, we have the listening section, and we have the speaking section. All of the four sections will be covered in this module. And if you have problems understanding what we say in class, please let me know. And we can speak in Spanish and English. We can combine the words. As long as you need me to speak Spanish, I will do it for you, okay? Because the reason or the main reason of this course is for you to learn English, not for you to get frustrated trying to understand the language English. So if you need, if you want me to speak in Spanish, I would be more than glad to do it for you, okay? So don't be afraid to ask me, you know, teacher, can you please speak Spanish? Yes, because the first 3 months is when we speak Spanish, and after the third module, then you, for sure, you have the abilities and you have the knowledge and you have the basis to start speaking in full English. But before that time, you know, it's just a learning process where you learn all the basics of the language, so you can get after the 3 months, get ready and be comfortable speaking English. So if you do not understand what I am trying to say right now, please let me know, and we will speak like we will speak Spanish and English, Spanish and English, Spanish and English, until you feel comfortable with the language, okay? Okay. ¿Me entendieron todos eso? In the first, okay. Excuse me, teacher. Yes, teacher. In the first month. Yes, teacher. Yeah, go ahead, Carlos, please. Okay, in the first 3 months, can you speak Spanish and English? Yes, uh-huh. Okay. Eso es lo que yo hago. Mi metodología es diferente, ¿sí? Mi metodología es que me interesa que usted entienda lo que los bases del lenguaje, y después ya, entonces, ya después que le he dado toda la información que se necesita, ya empezamos a hablar inglés. Porque ¿cuántas veces ha escuchado usted personas que dicen, no, hombre, yo no entiendo nada de ese maestro, y yo estoy perdiendo mi tiempo? Porque lo que no se entiende no se puede hacer, ¿sí? Entonces, si usted no entiende, es una pérdida de tiempo. Entonces, lo que hago yo, los nivelo a todos, los pongo a todos a un mismo nivel, mismo conocimiento, porque ahorita, cuando yo estoy hablando, estoy haciendo como un análisis de dónde estaba usted en su understanding del lenguaje. Y unos no me contestaron lo que yo les pregunté, me contestaron otra cosa. Eso quiere decir
o hay problemas de sonido que no me escucharon bien, o hay problemas de listening, ya que no entendieron lo que yo les dije, y nomás, ok, esto me preguntó, yo le voy a decir esto, ya. Posiblemente nervousness, sí, nervousness, yeah. Es algo que es normal en nosotros, incluso hasta los profesionales que nos estamos acostumbrados a hablar enfrente nos ponemos nerviosos. So nervousness es algo normal, and you have to take advantage of your nervousness. Y cuando esté nervioso, diga un chiste o algo, ¿verdad? O para que la gente se ríe y ya usted break the ice, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a ponerlos a todos al mismo nivel y después vamos a empezar de ahí. Vamos a empezar a to build knowledge. Ahorita lo voy a poner a todos en un mismo knowledge, misma basis, todos. Vamos a hacer un como un análisis de su lectura, de su escritura, de su speaking, de su listening. Y dependiendo de dónde está usted, de ahí vamos a comenzar para arriba. Ya, vamos a empezar de lo más básico, a ver si ya veo que lo más básico lo saben, entonces pasamos para arriba y así vamos a ir subiendo la escalera, ladder, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con Sandy, Stephanie, País, Oriana. Por favor, preséntese al grupo, diga, ¿qué es lo que usted espera de este módulo, Module 2? Y ¿cuáles son sus metas? ¿Sí? ¿Y en qué área del lenguaje usted necesita ayuda? Sandy, Stephanie, País, Orián. ¿Sí me escuchan todos o? Buenas noches, se me corta. Ok. No sé lo que me preguntó porque se me corta, ¿no? Ok. ¿Y los demás me escucharon o no? Sí. Claro, ok. Pero, maestro, ahí sí, digamos, si respondemos ahorita en español, no hay problema. Porque, usted, respóndame como usted se sienta comfortable. Eso es ajá, lo que la respuesta del nivel que nosotros tenemos por el momento se puede decir en español, ¿va? No es. No, todo ahorita no espero que usted sea full English. Sí, usted enséñeme su nivel que tiene. Si usted solo, good evening teacher, mire, yo esto ya me habló inglés, ya me está hablando español, y ahí vamos a partir, ¿ok? No, usted siéntase donde se siente comfortable, o sea. Raquel, hazme un favor. Se siente bien, ¿ok? Ok, Sandy. Sandy, Stephanie, País Orellana. No sé lo que me preguntó porque se me cortó. Ok, Sandy, lo que queremos es que se presente al grupo, nos diga cuáles son sus metas, por qué está tomando este módulo. ¿Y en qué áreas de las cuatro áreas del lenguaje usted necesita más ayuda? Acuérdense, tenemos el listening, writing, speaking, and reading. Lo primero que me dijo. Uh-huh. Dígame, preséntese al grupo. My name is Sandy. I am 28 years old. I work in Banco of America. No sé qué más me preguntó. Okay, excelente. Bueno, y dígame, ¿cuáles son sus expectativas de este módulo? Ah, okay. Ahorita aprender y practicar un poco más porque tengo ya bastante de no practicar inglés.
Okay. ¿Quiere practicarlo? ¿Quiere practicarlo, Sandy? ¿Practicar lo que ya sabe? Uh-huh. Ok. Ok. Very good. ¿Y en qué área del lenguaje usted necesita más ayuda? En todas. Ok. Ok, very good. Excelente. Entonces usted me va a ayudar en las lecturas. La voy a poner a leer y la voy a poner a escribir oraciones, ok. Y también cuando me hable, hábleme inglés solamente para que usted pueda practicar el inglés. ¿Ok? ¿Sandy? ¿Estamos bien? Ok. Ok, very good, thank you. And José Chinchilla, please, preséntese al grupo. Díganos cuáles son sus expectativas en el grupo y también en qué área del inglés usted necesita ayuda. Okay. Good evening, everybody. Good evening. My name is José Mauricio. I'm 35 years old. Mm-hmm. I work in Universal Lutheran. And I hope to learn English because I want to speak well. And I feel that I need to learn more vocabulary because sometimes I feel nervous when I talk with someone, and that is my goal, is to learn more. Okay. Okay. ¿En qué área del inglés usted necesita más ayuda? I want to speak more and understand that. Okay. En el listening, en el speaking. Okay. Okay. Very good. Thank you. Mr. Vázquez, Jorge Vázquez. Yes, Jorge Vázquez. Yes. Hi. Good evening, all. My name is Jorge Vázquez. I'm working in a Prisma Group. It's a company for the sell the product for screen printing and sublimation too. Okay. I represent different companies, the US, Japan, Europe, because I need to my expectative this course is learning more speak and listen for grammatic too. Listening, speaking, grammar. Okay. Grammar, yes. Very good. We cover all those areas that you're requesting. We will be covering them very much. So okay. You are in the right course. Very good. Excellent. Okay. Thank you, Mr. Thank you. Jorge Vázquez. Melvin too. Jose. Jose, I'm sorry. Jose. Jose. Good evening, everybody. I'm Melvin Hernandez. I need help in the speaking more. It's the only problem. I have this only problem is in speaking. Okay. Okay. So speaking is the only problem that you have. So reading and writing and listening, you're okay. My level is medium. Okay, reading. All right. Listening. All right. Okay. Very good. Very good. Excellent. Thank you, Jose. Josue. Hey, Mrs. Requeno. I am hungry now, Mrs. Requeno. Yeah. Ya me dio hambre. Stay. Sorry. Hi. Good evening. Hello. Good evening. My name is Clelia Requeno. I'm 25 years old. I work at aeropost.com. This area marketing and customer service. My expectative that classmate is
More language, but expression, and speak. How do you say? Dígalo como usted pueda. Ahorita estamos viendo en qué nivel usted está y en qué le vamos a ayudar. Usted aviénteme todo lo que usted tenga. Como más fluido. Ok. Fluency. Ok. That's okay. Ok, very good. Excellent. Thank you, Mrs. Requena. All right, Mrs. Diaz Santos. Good evening, teacher. Good evening. My expectative is speak, listen, write, desenvolver más mi lengua. Okay. 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 Y cuando dice desenvolver la lengua, ¿a qué se refiere? A veces como que se me traba cuando estoy pronunciando. ¿Nunca se ha mordido la lengua? No. Sí, me la he mordido. No hablando inglés, pero sí me la he mordido. Ok, very good, excelente. Ok, so in the speaking es el que usted necesita ayuda. Ok, very good. ¿Y qué es lo que espera de este módulo? Pienso poner más de mi parte para aprenderlo, para aprender el inglés, porque sí me interesa. Cuando usted dice poner más de su parte, ¿a qué se refiere? Tratar de que no se me trabe la lengua. Ok. Yo pensé que hacer la tarea y hacer la práctica que el maestro le dice. No tirar el libro, no tirar el libro debajo de la cama. Sí. No. Las tareas y lo que me encomiendan siempre lo hago. Pero que me cuesta es la pronunciación. ¿Me promete que lo va a hacer? Claro que sí. Ok, si usted me promete que lo va a hacer. Ok, very good, excelente. Entonces, yo estoy comprometido con usted ya que para que usted pueda realizar lo que usted está tratando de aprender. Ya es mi compromiso con usted. Si usted se compromete a estudiar y a trabajar duro, yo estoy comprometido con usted. Ok. Thank you. Very good. Entonces, quiere decir que nunca voy a escuchar de usted decirme, teacher, fíjese que no me quedó tiempo de hacer la tarea. No. Okay, very good, excelente. Thank you, Miss Santo. Okay, Vanessa Monzón. Thank you, Vanessa Monzón. Good evening. Good evening, everybody. My name is Vanessa Monzón. I have 40 years old. I have I have, necesito ayuda en speaking, en reading. Bueno, casi en todo. Ok. ¿Y qué es lo que espera de esa clase? What do you expect from this class? Aprender, desenvolverme más en lo que es en speaking, reading, writing and listening. Yes. Okay, very good, excelente. Vamos a cubrir todas esas áreas, las vamos a cubrir, no se preocupe. Vamos a trabajar duro, sí. Vamos a trabajar bastante y vamos a aprender lo que se necesita para poder tener una buena pronunciación. Okay. Eso es lo más importante, que vamos a aprender qué es lo que tengo que hacer yo para tener una buena pronunciación. Ya si yo termino el módulo este y no tengo buena pronunciación, es porque no quiso aprender. Ya, a todos que oigan lo que les estoy diciendo, porque sí vamos a hacer bastantes ejercicios y vamos a ver por qué es que hasta ahorita tenemos el acento que tenemos y no hemos cambiado ese acento, ¿okay?
Y si usted lo quiere cambiar, le aseguro que lo va a cambiar en este módulo. Pero si usted trabaja. Yeah. Ok, very good. Excelente. Thank you, Mrs. Mozón. Alexander, Ernesto. Hello, everybody. Hello. Sí, my name is Alexander Ernesto. Y sí, quiero, bueno, de mi parte quiero saber mucho de gramática, ya que este, me cuesta bastante unir frases con pronombres y todo. Básicamente, me puedo algunas profesiones y cuestiones por el estilo. Pero sí, falta bastante el poder concatenar las frases, ya por eso quiero más la gramática, y claro que lo demás ya va a venir por añadidura, pero la gramática sí me, como que sí me urge aprender más. Ok, bueno, lo voy a decepcionar, porque la gramática es lo último que usted tiene que aprender. Lo primero que usted tiene que aprender es hablar. Sí, okay. Y después usted empieza a aprender gramática. Imagínese que un niño de 2 años, usted le diga, mira, vas a aprender la estructura de las oraciones, ¿ya? Y él no puede hablar. Y es lo que pasa, nuestro sistema educativo está diseñado que usted no hable inglés. Está diseñado que usted aprenda gramática, aprenda a leer, pero crece mudo. Sí, y eso es lo contrario. Tenemos nosotros que primero hablar, ¿sí? Aprender a hablar. Y eso es lo que vamos a hacer en este módulo. Vamos a aprender a hablar. Por supuesto, la gramática es importante, ¿sí? Pero no es lo más importante. The most important thing in the English language is to communicate. So the only way that you will communicate with someone is if you can pronounce the words in a correct way. If people who are listening to you can understand what you are saying in English, then your task is complete. Yeah. Pero escribiendo no lo logramos. Así que se va a dar cuenta después que, hey, tenía razón el teacher. Hoy sí ya entiendo, hoy ya puedo entender lo que estoy escribiendo. Okay. Sí, entonces quiero llegar a ese nivel, entonces. Con yes. Lo que usted nos quiere, nos va a dar a entender todo en sí el módulo, pues quiero llegar a ese momento de poder usar bien la gramática. Después de esta clase de hoy, usted va a ver el inglés de un punto diferente, de un punto de vista diferente, y lo va a ver que es más fácil de lo que usted pensaba. ¿Ok? De acuerdo. Y ya no va a querer hablar español después. Ok, very good, excelente. Oh, Oscar Pérez. Hi. Hello. My name is Oscar Perez. I have my expectations are much. The pronunciation is important for me, and learn vocabulary step by step. In conclusion, my idea for learn English is tener una mejor pronunciación y pues ir aprendiendo paso a paso lo que quiera ir enseñando durante todo el módulo. Very good, very good. Si usted quiere aprender, yo quiero enseñar. Así es que, yes, if we match, yes, si estamos en la misma página, vamos bien. Si usted quiere aprender, vino al curso correcto, sí. Okay. Very good, excellent. Thank you, Oscar. And sí, dígame, Diana Rudas. Hello, teacher. Good afternoon. Hello. Disculpe que interrumpa, lo que pasa es que todavía estoy en la oficina y necesito moverme, no sé si puedo dar mi presentación ahorita.
Sí, por supuesto. Okay, my name is Diana. I live in San Salvador. I work at Solener, or Soluciones Energéticas. My expectation to learn more English, and I need help in all areas, and speaking, reading, writing. Okay. Very good, excellent. Okay, we will be able to help you on that. Actually, based on your speaking skills, lo que vamos a trabajar con usted es la fluency. Yeah. Y me gustaría que se quedara para cuando empiece a dar las instrucciones yo, porque sí, le van a ayudar bastante. Claro. Okay. Voy a estar conectada, pero necesito moverme ahorita. Sí, ajá. Thank you. Ajá, okay, very good, excellent. All right, and Beatriz Azucena Rodriguez. Good evening, everybody. Good evening. My name is Beatriz. I need help in speaking, listening, writing, en todo. La verdad que necesito aprender, me gusta el inglés, y quisiera hablarlo fluido. Ok. ¿Sabe cuál es el secreto para hablar inglés fluido? ¿Cuál es? No sé. ¿Hablarlo? Hablarlo, es todo. No hay otra, no hay otra cosa, no hay otra. No hay otro método mejor que hablarlo para tener la habilidad de la fluidez. Bien. Yes. Entonces, quiere decir que vamos en buen camino, porque aquí vamos a hablar bastante, ¿ok? Vamos a hablar bastante, vamos a leer bastante, y le va a gustar. Espero que encuentre lo que se anda buscando, Beatriz. All right, thank you. And Erika Lisset. Good night. ¿Ya good night, ya se va? ¿Qué manda? ¿Ya se va? No, no. Me dijo good night. Ah, yo sabía que así se decía, para saludar en la noche. Okay, no sé. Good evening. ¿Es para ir a dormir? Sí, es para ir a dormir. Sí, ah, chis. Ah, pues good evening. Yeah, good evening. There you go. Good evening. Yes. Uh-huh. My name is Erika Ramírez. Mm-hmm. I work in Impresa Repuestos. Okay. I'm 39 years old. My expectative is aprender, learn more English. Okay. Quiero ver qué más. I need help in a pronunciation. Uh-huh. The pronunciation. Es todo. Okay. Lo primero que vamos a trabajar con usted, Lisette, es a cambiar el cassette. Tiene que tener dos cassettes, uno en inglés y uno en español. Quiere decir que lo de inglés no se va a meter con el español y el español no se va a meter con inglés. Que cuando usted esté hablando en English, you will be thinking in English, not in Spanish. You will not be translating in your head. You're going to be hablando en español, because that is the only camino que usted tiene to learn English. In other words, you have to be able to move from one cassette al otro. Cuando usted está hablando español, then you start speaking in English, but you're not translating in your head. You're just talking and talking and talking like if you were talking en español. Porque esa es la forma, si se fija cómo estoy hablando yo. O sea, yo no estoy pensando en español ni estoy pensando en inglés. Solamente cambio el cassette de inglés a español. If I want to speak in English, I start talking in English, and I'm just a fluency. My fluency just flows, and talk and talk and talk. I'm not thinking in Spanish when I'm in English cassette. But if I move from English cassette to Español, entonces empiezo a hablar español y no estoy pensando yo en inglés, ¿sí? Entonces, eso es una habilidad que la vamos a aprender, ¿sí?
Cuando estemos hablando en inglés, estamos hablando en inglés. Cuando estamos hablando en español, estamos hablando en español. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos trabajar con usted, porque yo veo que tiene buena pronunciación, buena articulación y buena fluidez. Y ya vamos a ver esas tres cosas que vamos a estar trabajando, ¿ok? Pero ahorita necesito terminar este análisis para después empezar a to build the skills needed for you to start learning English. Emerson Vázquez, por favor. Hi, teacher. Hello. Hi, class. Hello. My name is Emerson Vázquez. My level in English is very basic. I'm from the Venezuela, but my family is Salvadorian. I can speak in order. Pequeño estuve en muchos cursos de básico, pero no los terminaba y no continuaba. Hoy en día me arrepiento, me gustaría tener otra vez volver a agarrar todo otra vez. Tengo lo básico. Okay. Very good, very good. No está tarde todavía. Emerson está bien joven. Se puede ser, el cielo es el límite para usted. Así es que lo que pasó fue una learning experience, fue una experiencia de aprendizaje, ¿sí? No fue nada perdido, fue una learning experience for you. And don't make the same mistake now. Y no cometa el mismo error ahora. Porque sí, entonces quiere decir que no aprendió. Entonces sí puede estar, no, es que cuando estaba pequeño. Oh, eso fue, ya pasó, ¿verdad? Aprendió de eso. Hoy, esa oportunidad que tiene hoy, dele con todo. Sí, con todo. Así es que, very good. Le vi que empezó así con una confianza muy buena. Y después como que se apagó. Entonces eso vamos a lograr, ese arranque que tiene, vamos a tratar de que ese arranque siga all the way through, yes, para todo, que siga hasta que ya diga usted, no, ya cambio a español mejor. Okay, very good, excellent. Okay. Thank you, that's Mr. Good. Vázquez. En Mercedes Beatriz Guardado. Good evening, teacher. Good evening, Mercedes. Classmates, my name is Mercedes Guardado, and I am 28 years old, and my job is a baking company. And I would like to learn and speak pronunciation. Me gustaría aprender mejor a pronunciar las palabras. Ok, very good, excelente, good job. Fíjense que aquí sí, vamos a aprender bastante. Vamos a aprender a pronunciar, sí, la pronunciación es bien importante, vamos a aprender qué es lo que necesitamos nosotros para tener una buena pronunciación. Ok, very good, excellent. Thank you, Mrs. Guardado. And Christopher Stanley, Madrid. My goodness, es una combinación usted de inglés, de Madrid, España, y de allá de Inglaterra, Stanley. Yeah. What's going on? My mother, my father, musicians. Okay. good evening. Good evening. My name is Christopher Stanley Madrid Mendez. Okay. 32 years old, and I work at datapool.com in the area of store supervision and logistics. Uh-huh. My expectation for this course, my understanding, writing, and especially my speaking. Okay. Speaking, no tenemos problemas. Sí. Speaking of them, lo que vamos a trabajar con usted es more confidence. Yes. Eso vamos a trabajar con usted. More confidence. Y que eso, todo eso que usted tiene, esa knowledge que tiene aquí arriba, podamos explotarla. Yeah. Tiene una buena articulación y buena pronunciación. Very good. Excelente. All right. Thank you. Catherine Gabriela. Good evening, teacher. Good evening, Catherine. My name is Catherine Manavilla. I have
31 years old. I work in Lácteos Christi. I am an assistant administrative assistant. I want to learn English, listening, reading, writing, fluency, and the other things. Okay. All right. I think you don't want to learn English. You want to improve your English. You have a very good English, though. So I think that is what you meant. You meant to improve your English. I want to improve my English. Very good. Excellent. Thank you. Thank you, Catherine. Kelvin, flamenco. Hi, everybody. Hi. I am Kelvin Flamenco. I have a 28 years old. And basically I need help in ORs, arts, speaking, reading, writing, because in my world is very necessary. I want to learn the correct pronunciation, speaking, reading. Okay, very good, excellent. Well, the same thing as Christopher. I want to tell you the same thing that I told Catherine. Catherine is gone. Catherine, where are you? Oh, same thing. Yes, I think you have a very good English. What we're going to be working with you is on your pronunciation and your articulation. I like your fluency. You have a very good flow of words, which is very rare to find in people that are, starting to speak English. So it's going to be easy for you to improve your English. All right, Kelvin. All right. Okay. Very good. Thank you. And I have Ana Gloria. You already talked to us? Ya nos habló, Ana Gloria? Yes, teacher. Okay. Okay, very good. Entonces, ya terminamos. Oh, Ever López, you haven't talked to us yet, huh? No, nos ha hablado todavía. No yet, teacher. Okay, go ahead, please. I'm sorry. Good evening, everyone. My name is Ever López. I am 36 years old. Okay, Ever. Míreme a la cámara. Okay. My workplace is en La Constancia, cervecería La Constancia. My expectation for this module is to have a better grade, is to take better English, is to speak more. Míreme a la cámara, míreme a la cámara. To practice more English. And after that, I have got to learn the DARE module. Mm-hmm. English, and go step by step, and so no lost any class. Okay. Don't miss any class. I would like to receive our class. Yes, our class. And that's all for the moment. Okay. La razón por la cual le dije, Ever, que me volteara a ver a la cámara es porque nosotros tenemos la costumbre de escribir lo que vamos a decir. Entonces, cuando nosotros escribimos lo que decimos, lo que estamos haciendo es leyendo lo que hemos escrito. No estamos hablando. Por eso le dije, véame a la cámara, ¿ya? Para que usted force su mente a que, hey, el inglés que usted tiene fluya. Porque si usted puede escribir, quiere decir que sabe bastante vocabulario y sí sabe estructura de inglés. A veces, si no podemos escribir, entonces sí es más difícil para nosotros poder hablar. Pero si usted sabe escribir, you already have the structure. All you need to do is to make that structure follow out, yes. And just
start talking, and it will be, it will become a nature thing for you to do. See, entonces eso es lo que necesitamos trabajar con usted, okay, Ever. Thank you, Ever. And I'm sorry si se sintió así como que wow, qué pasó. Sí, sí, pero eso es lo que yo estoy tratando de que usted salga de ese cassette, que es una habilidad que usted la tiene, nada más que tiene que practicarla. Okay, very good. Ya todos hablamos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hoy a poner las bases para nuestro aprendizaje. La primera cosa, ¿sí? I haven't introduced myself yet. ¿No tiene la cámara prendida? Yes. Okay, sí, Carlos Antonio. Go ahead, please. I'm sorry. Yes. Go ahead. Okay. I'm Carlos Vázquez. I work in Ferretería EPA. And I have a very short time, but I need to learn the old areas for English, but especially speaking and listening. My expectative for this course when in, I have fluency for the conversation for the other people. Applicate the old vocabulary I study behind. All that for the moment. Okay. Okay. ¿Qué pasó en esa pausa que hizo? Sometimes I think the old words, and I need to improve construction, the fluency, and the correct word in when I speak, and I think about it. Okay, entonces se preocupa por no equivocarse. Me sucede mucho, perdón que lo diga en español, pero me sucede mucho que sí conozco muchas palabras y a la hora de concatenarlas dudo si realmente es la oportunidad de hacerlo o no. Okay. Very good, excellent. Entonces, escoge las palabras para decirlas, me está diciendo. Sí. Okay, you choose the words and see if those are the most fitable words that you must say. Okay, very good, excellent. Tiene buena pronunciación, tiene buena articulación. Y lo mismo, le pasa lo mismo que Erika Lissette. Yeah. Tenemos el problema de que nos estamos cruzando así las palabras. ¿Cuáles son las palabras que tengo que decir? Y eso es porque no está la habilidad ahí, pero la vamos a adquirir. O sea, todos los que le he dicho que en qué vamos a trabajar, lo vamos a trabajar y van a ver que si trabajamos juntos, lo vamos a lograr. Ok, entonces, dicho eso, todo eso, mi nombre es, I'm Lick Vidal Antonio Machuca, and I have been teaching English for over 20 years. I teach professional people, students from university as well. I have been teaching in a bilingual college. There are people learning airplanes vocabulary. I got my degree in United States of America. I am a system administrator. I was learning how to work on computers, but when I came over here back in 2003, yes, they want me to work cleaning little machines, and I wasn't planning to work cleaning machines after getting my degree in computer. So I started teaching English, and I love it. The result that I have, I have taught for many people that I don't have the exact number, how many people I have taught. And a lot of people are very happy the way I am. Well, some people are not, you know, but I try to do my best, and I try to, you know, give 100% in my classes, and I force people to speak in English.
I force people to read. I force people to pronounce in the correct way the words that I think they are not pronouncing in the right way. And I teach people how to pronounce the words, how to produce the sound of the letters, because I think that is most important in the language for you to know how to produce the sound so you can be understood when you said a word. Entonces, vamos a trabajar en todo eso. La primera cosa que quiero es que tengamos en cuenta de que esta clase es de 2 horas y en las 2 horas necesito que usted tenga la cámara prendida, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo le hago una pregunta, ¿sí? Muchas veces me dice, no la escuché o me la puede repetir, pero yo puedo ver que las personas no están poniendo atención, ¿sí? Entonces, eso que me indica a mí, que la persona no quiere aprender. Y si no quiere aprender, entonces me deja como, ¿y ahora qué hago? La forzo, hablo con esa persona, le digo que en realidad sí tiene que hacer las cosas, o ¿qué hago? O la dejo así. Van a haber veces que me van a ver que no le digo prenda la cámara, porque ya le dije muchas veces, y tal vez no quieren prenderla, no lo voy a forzar, pero sí es obligación tener la cámara prendida. Otra cosa es que hacemos mucha lectura aquí, bastante lectura, y necesito la colaboración de ustedes. En la lectura yo estoy viendo en qué áreas usted necesita ayuda, y ahí es donde usted empieza a aprender, ¿sí? Hacemos conversaciones, hacemos proyectos, hacemos grupos, y les dejo deberes también, bastantes deberes, que usted me los traiga el siguiente día. A veces, si yo no le pregunto por el deber, no es porque no me acuerde, porque todo lo apunto, ¿sí? Y cuando estaba usted hablando, estaba apuntando, oh, esta persona necesita esto, esta persona necesita esto, para que cuando llegue el momento, yo le digo, mire, vamos a trabajar en esta área, ¿sí? Si no le pregunto por el trabajo, la tarea, pues, ya, teacher, yo, como hizo Carlos, teacher, yo no me he presentado, ¿sí? Eso quiere decir que hay una voluntad, hay una motivación intrínseca dentro de él que quiere aprender. Entonces quiero que eso esté en todos ustedes, que haya esté esa motivación intrínseca de parte suya, ¿sí? Que no lo vaya a obligar yo a hacerlo, sino que sea algo que usted quiera aprender. Aprender inglés no es un curso, esto no es un curso, es un estilo de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el estilo de vida que teníamos antes de empezar a aprender inglés, si no estudiábamos y si llegábamos a la casa y a ver la novela, o estábamos acostumbrados a que el maestro estaba enfrente y yo chateando con mis amigos en la computadora o haciendo el trabajo de que me lo traje de mi empleo para acá, eso no le va a ayudar a aprender inglés. Si usted viene y pone atención y se hace lo que yo le digo, entonces sí, sí va a aprender. Si no, va a quedar lo mismo, va a terminar este módulo y usted lo mismo. Ese teacher, y al principio me dijo que yo iba a aprender esto, que yo iba a tener buena pronunciación, que la articulación, y estoy lo mismo. Pero pregúntese usted, ¿hice lo que el teacher me dijo? ¿Estaba atento yo cuando el teacher estaba dando la aplicación? ¿O estaba haciendo mi trabajo en la computadora? Ya estaba yo viendo mi computadora y el maestro hablando, y yo cuando me preguntaba, disculpe teacher, ¿qué dijo? ¿Me puede repetir, por favor? Ya con eso me dice, no estaba poniendo atención. Entonces, estamos poniendo todas las cartas sobre la mesa, ¿sí? Para que cada uno de ustedes haga conciencia que esta es una responsabilidad suya, ¿sí? Aprender. El aprendizaje es responsabilidad suya. Mi responsabilidad es prepararme y darle una buena alimentación a usted, darle las herramientas que usted necesita para que usted realice su sueño, que es aprender inglés, tener buena pronunciación, tener buena fluidez y poder comunicarse con otras personas. Ese es su sueño, ¿ya? Y mi trabajo es hacer que usted cumpla su sueño, pero su trabajo también es poner atención, ¿ok? Entonces, son 2 horas, ustedes son míos por 2 horas, ¿sí? Desde las 8 hasta las 10 de la noche. Por supuesto, van a haber veces que va a haber tráfico, ya usted va a llegar 10 minutos tarde, 15 minutos tarde, no se preocupe, para eso está el video, usted lo puede ver el siguiente día para ver cuáles fueron las instrucciones o cuál fue la explicación de la gramática que se dio, porque vamos a ver gramática también, lo vamos a llevar junto a eso.
en ese, lapso yo voy a enseñar. Si usted no ha llegado, puede verlo el siguiente día. ¿Ok? Entonces ahí estamos ya. El compromiso es suyo. Aprendizaje es responsable. Yo soy responsable de darle su alimentación. Hay una plataforma que hacemos el 80%. Fitafor pide que dé usted el 80%. Pero yo a usted le exijo el 100%. ¿Por qué? Porque yo la información que le doy lo prepara para que usted tenga la habilidad y el conocimiento para responder a esa plataforma 100%. E incluso la vamos a hacer aquí. Yes. No, le voy a ayudar yo, la vamos a hacer todas las noches para que usted vea, oh, ok, así se hace. Yeah. Para que usted vea cómo se hace y ya después usted la hace usted solito o en el mismo momento usted la puede estar haciendo conmigo. La plataforma la vamos a terminar 100%. No 60, 80%, como dicen Safor, sino 100%, porque usted tiene la habilidad de hacerlo. Entonces, no 80%, 100%. Si se equivocó, vuelva a hacerla hasta que agarre el 100%. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? La tarea, el siguiente vez que nos reunimos, ya es due. Due quiere decir, ya está vencida. Usted me la trae y me dice, teacher, esto y esto. Y van a haber veces que me van a enviar la tarea por el WhatsApp, ¿ya? El WhatsApp de este grupo, me lo van a mandar ahí las tareas para yo verlas y si hay alguna corrección se las envío de regreso. ¿Ok? Otra cosa, quiero ver, al final de las 2 semanas va a haber un midterm, como hicieron en el módulo primero, hay un midterm y después la cuarta semana hay un final. Quiere decir que para antes de llegar a las 2 semanas, vamos a terminar los ejercicios para ese viernes hacer el midterm y no tengamos ningún problema. ¿Ok? ¿Hasta ahorita alguna pregunta? No. Ninguna, todo bien. Ok, todo bien. Ok, no los he enojado todavía. Entonces no he hecho mi trabajo todavía, ¿ya? Ok, very good. Entonces vamos a empezar, si ya todos están de acuerdo con lo que yo les puse, que la responsabilidad cuanto antes, tener las cámaras prendidas y todo eso. Vamos a empezar con lo primero. Yes. Lo primero que vamos a empezar es con lo que unos me dijeron ahí, que querían improve, o sea, mejorar la pronunciation. Ahora, la primera pregunta que le voy a hacer yo, y cualquiera me la puede contestar, es ¿qué es pronunciación? What is pronunciation? Porque para poder corregirlo, decirle yo que su pronunciación está mala, tengo que decirle qué es pronunciación. Tiene que usted que saber qué es lo que le está diciendo que corrija, ¿no? Pronunciation. Is talking good and the pronunciation good the words. Okay. Is it for me? That is pronunciation for you, okay? Anybody else? ¿Alguien más? Pronunciación, lo puede decir en español, francés, alemán, italiano, ahorita okay. Se vale todo, yes. The pronunciation for me is to say good word. Okay, okay. Ah, okay, ah, entonces vamos a ver, esta, si yo la quiero, sí, dígame Vanessa. Pronunciación es el sonido que tienen las sílabas. Las sílabas, ok. O las okay. Palabras. Ok, o las palabras, ok, very good. Entonces, vamos a ver, esta palabra que está aquí, yo la leo y digo taque, ¿está bien pronunciada esa? No. Si es en español, ¿es en inglés? Sí, no. Porque así la pronunciación, pero si es en inglés, la estaríamos pronunciando mal. Ok, ok. Lo estaríamos preguntando, ¿por qué? ¿Qué es lo que no estoy haciendo bien yo? Que no está bien pronunciado. Because you're reading you don't apply it. In Spanish. You're reading in Spanish. Ok, ¿y cómo se lee en inglés? You don't apply the rules. Take. Ok, ¿y de dónde sale ese sonido entonces? The Mau. Pronunciation in English. Digamos otra vez lo mismo, pronunciación. Ok, vamos a ver qué es, vamos a ver qué es pronunciación entonces. Antes de decir qué es pronunciación, vamos a ver qué es pronunciación. Todos ustedes saben las vocales.
The sound. Yes. ¿Quién se sabe las vocales? Yes. Yes. Ok, todos saben las vocales. Vamos a ver. Tenemos esto aquí, tenemos esto aquí, tenemos esto aquí y tenemos esto aquí. ¿Ya? Correcto. Estas son las vocales en inglés. Y ¿quién me las puede leer? A, E, I, O, U. Very good. Vanessa, dígame. Vanessa, tiene la mano levantada. Lo que quería decirle es que a veces la morfología de la pronunciación, a lo cuando nos referimos a qué, a la pronunciación de las vocales. Okay. En el diccionario esa, siempre aparece ahí. Ajá. Entonces aquí tenemos estas vocales, A, E, I, O, U, nos dijo a nuestro compañero. Estas son las vocales, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué Erika Lizette aprendió estas vocales usted? A, E, I, O, U. Para aprender a leer. ¿Para aprender a leer? Ok, muy bien. ¿Y usted, Jorge Vázquez, para qué las aprendió? En el 3. For reading and speak. Para leer y hablar también. Ok, entonces aprendiéndose A, E, I, O, U, usted ya sabe hablar y leer. Sí, correcto. Ok, José Chinchilla, ¿para qué aprendió las vocales? A, E, I, O, U. No le escucho, no sé si solo yo soy que no le escucho. For to read and speak. Ok, para leer y hablar, muy bien. Keila, ¿para qué aprendiste las vocales? A, E, I, O, U. 3, ahora sacame el 7. Ahí está el 7. No sé si soy yo, pero dijo Keila. De nada. Clelia. Ok. ¿Quién más saco? Creo que las vocales es para poder enlazar las letras, porque si no, no tuvieran sentido. Ok. Ok, pero estamos hablando de A, E, I, O, U. ¿Para qué las aprendió usted? ¿Eso es para hablar, para escribir, para leer? Para todo. Para todo. Algo específico, dígame. ¿Para qué usted las aprendió? Para hablar y leer. Para hablar, ok, very good, excelente. Alexander, Ernesto. Sácame el 0. Para leer y hablar. Para hablar y hablar. Ok, Vanessa Monzón. Para leer. Ok, vamos a ver si es cierto lo que ustedes me han dicho. Uno me ha dicho que es para leer y para hablar, ¿verdad? Unos me dijeron que era para leer y para hablar. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces ya aprendimos las vocales y como que estuviéramos en la escuela, ¿verdad? Todo, ay, ay, oh, you, y todos nos aprendimos de memoria. Y viene el teacher y pone esta palabra aquí. ¿Cómo la va a leer usted, Jorge Vázquez? Apple. Ah, ¿ya me confundió? Sorry. ¿Ya me confundió? Yeah. Usted me dijo... Again. Ok. Apple, yes. Eso sí lo entendí yo porque usted me dijo que esta era una A y esta era una I. Entonces, al leer yo esto, A, plea. Yes, A, plea. A, plea, ok. ¿Y esa es la forma correcta de decir, Vanessa? A, plea. Yeah. No, entonces, ¿para qué aprendí las vocales esas? A, E, I, O, U. Para empezar a modular la pronunciación. ¿Cuál pronunciación? Al introducirse al idioma. Ajá. Tiene que aprender por lo más fácil. Ok. Entonces, estamos viendo, esta es una U, ¿correcto? Ok. Yes. Y le pongo esta palabra aquí, Alexander, ¿y cómo me va a leer esta palabra, Alexander? Así como lo estamos planteando, Butte. Sí, porque Jorge dijo que las había aprendido para hablar. Sí, entonces, quiere decir que ahí dice Butte. ¿Sí? Bat. Yeah. ¿Y de dónde saques el bat, entonces?
Dúrmase. Entonces, llegamos a donde llegamos y nos frustramos y empezamos a decir, no, es que el inglés se escribe de una forma y se dice de otra. ¿Sí? ¿Nunca han oído ustedes eso? Yes. Ok, entonces venimos y saben que esa es pronunciación y eso es lo que vamos a aprender mm-hmm. ahora. Entonces, lo que me voy a aprender yo es que esta en inglés, esta en español, ¿qué es, Clelia? A. Esta es una A. Y en inglés es una A también. Ok, José Chinchilla, esta que en español, ¿qué es? Es una E. En inglés es una E también. Ok. Yamilet, en inglés, en español, ¿cuál es esta? I. I. En inglés, adivinen qué sonido tiene esa. I. I, ¿sí? Entonces ya tenemos el sonido de la A, E, I. Ahora, Clelia. Clelia, en español, ¿cuál es el sonido de esa letra? O. O. Y en inglés, adivinen cuál es el sonido de esa letra. Mamá. A. Oye. A. O. A. ¿Cuál es el sonido de esa letra, Clelia? O. A. Usted me dijo que iba a hacer todo lo que yo le dijera. Y yo le digo que esta es una A y usted dice, ¿cuál es el sonido de esta? O. Ah, ese es inglés. ¿Ok? Ahora, esta, ¿cuál es el sonido de ella? Es una A. Ok, repitan conmigo. A. A. E. E. I. I. A. 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 Ella es falsa. ¿Ya? Clelia, ¿verdad que parece un poco raro? ¿Verdad que sí? Dice, bueno, ¿y de dónde sale este teacher? ¿Y qué ha fumado este teacher? Yes. Pero vamos a probarlo todo esto. Entonces, pero usted prométame que usted se va a aprender el sonido de las vocales. Eso, vamos a aprender pronunciación. Entonces, la pronunciación es el sonido que yo le doy a cada letra. Esa es pronunciación. Entonces, ¿qué es pronunciación? Okay. El sonido que le doy a cada letra. Esa es pronunciación. Okay. Y si estamos aprendiendo, voy a mute al donde está el niño, ¿ok? Porque estoy gritando yo. ¿Y por qué me haces emitir así? Quiero ver. ¿Dónde está el niño? Ok, permítame, no lo encuentro. Ok, entonces. Esto es una A, E, I, A, A. Diga. A, E, I, A, A. Ok. A, E, I, A, A. A, E, I, A, A. Para mañana usted me promete que se va a saber los sonidos de las vocales, ¿ok? Para mañana. Al aprenderse el sonido de las vocales, usted ya va a poder leer el 95% de las palabras en inglés. ¿Me cree usted eso o no? Yes. El otro 5% vamos a aprender las reglas, ¿ok? Los otros 5% las reglas. Ahora, vamos a ver, si esa es una A y el maestro me pone aquí esta, entonces sí, yo ya la puedo leer Apple. Apple. Porque ya sé que esa es una A, ¿sí? Si esa es una E, ya el teacher me puede poner esta y yo sin equivocarme, yo voy a decir elephant. Wow. ¿Sí? Ya es la segunda, ¿verdad? Ahora, okay. Si el teacher me dijo que esa era una I, cuando yo vea esto, yo voy a leer is. ¿Sí? No voy a decir ice. Voy a decir is.
Sí, ok. Ahora la más controversial, la que ustedes han dicho, ¿qué? ¿Cómo es eso? Ok, cuando el maestro venga y me pone esta aquí, ¿cómo voy a leer yo esta palabra? Mother. Mother. Oiga, oiga la pronunciación que hizo la señorita ahí y oiga la pronunciación que hizo usted ahorita. Dos pronunciaciones diferentes. Nuestra pronunciación. Hay una que está correcta y la otra está incorrecta. ¿Cuál es la que está incorrecta? La que dice mother, que me está diciendo O. Y esa no es una O. ¿Qué me dijeron que era? Entonces, ¿cómo se lee? Mother. 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 Very good. Esa es la pronunciación correcta. Entonces, ¿qué es pronunciación? El sonido que yo le doy a las letras. El sonido correcto que le doy a las letras. Por eso es que Jorge dice... Yo tengo una pregunta. Yo le entiendo bien a Kevin cuando él dice mother, pero... Cuando el gabacho, el norteamericano viene y dice, mother, no le entiendo. Porque me dice diferente a como me dice Kevin. Sí, porque Kevin lo está pronunciando mal. Y el norteamericano lo está pronunciando mother, como es A. Le está diciendo la A aquí y la E, mother. Entonces, si usted se aprende el sonido de esas vocales, le aseguro que el 95% va a poder leer. Ahora vamos a ver la última, la controversial. Dígame. Dijimos que el sonido de las vocales son A, E, I, A, A. Ah, correcto, sí. Y Apple, yo escucho que al final, o por lo menos mi percepción es que al final es O. No, es una L. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Sí. Very good. Ya, sí, porque, ya vamos, o sea, a ver eso. Mother, okay. Mother, sí, mother. Es justo como nos explica con el sonido de las vocales. Correcto. En Apple. Ya le voy a explicar. Ya le voy a explicar de Apple, ¿ok? Solo la A al principio, eso es, aplica. Ya la E al final no aplica porque ahí va una regla. Ya vamos a aprender. Y ese es el otro 5% de lo que le dije. Ahora, la mayoría de personas que están aprendiendo inglés, si usted le pone esta palabra, le va a decir plus. ¿Por qué? Porque no sabe los sonidos de las vocales. Pero como usted ya aprendió el sonido de las vocales, usted ya sabe que ahí dice plus. 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 ¿Sí? Plus. Ya sabe que aquí dice más. Más. Ya sabe que aquí dice umbrella. Umbrella, ¿sí? No va a decir umbrella, ¿sí? Va a decir umbrella, sin temor a equivocarse, porque no hay ni una regla ahí. Entonces ya vimos las cinco vocales, el sonido de las cinco vocales, y vimos que sí, en realidad, si yo me aprendo esos sonidos, del 95% de inglés ya lo tengo ganado. Entonces, vamos a decir, apple, elephant, is, mother, plus, bus, umbrella. ¿Sí? Aunque yo nunca haya visto esas palabras, ya las puedo leer. ¿Por qué? Porque ya me aprendí el sonido de las vocales. Entonces, eso es pronunciación, pronunciation. Es el sonido que le doy a cada vocal, a cada letra, porque todas las letras tienen su sonido y las vamos a aprender, ¿ya? Ahora, vamos a ver la regla que me preguntó aquí el compañero, usted es teacher, pero aquí en Apple, yo no oigo una O, eso se llama schwa en inglés. Entonces, ¿por qué? Porque la regla dice que toda palabra en inglés que termine en E, y apunte esa regla si no se la sabe, toda palabra que termina en E, se elimina la E y se pronuncia la última consonante. En este caso, la consonante es la L. ¿Y cómo se hace el sonido de la consonante? La L. Se pone la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente, arriba, y se hace así. L. 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 Entonces, cuando yo pronuncio apple, va a quedar así. L. Apple, apple, no es que sea una O, el compañero oye la O, pero no es una O, es la L, apple, ¿ok? Y eso es, apple. There we go, apple, 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 yeah? Apple. There we go. No es apple, así, apple, no, no. Es apple. No. Apple. There we go. Ok, entonces ya sabemos el sonido de la L. El nombre es L,
pero el sonido es L, yeah, apple, ¿ok? Vamos a ver otra regla, aquí. Bueno, teacher, entonces aquí dice name. No, aquí entra la otra regla más una adición. Dice que cuando una palabra termina en vocal E, solo la vocal E, se pronuncia la última consonante, que es la M. En el caso de la M, el sonido es M. Así, M. Pero tiene que hacerlo, si no lo hace. El inglés es no es como el fútbol. Que en el fútbol usted va y se sienta y echalo, dale, dale patada. No, aquí tiene que hacerlo para poder aprender. ¿Sí? Si yo le digo haga M, usted lo hace. Sí, para experimentar qué es lo que hay unos sonidos, hay unos muslos que usted no los ha usado. Esa se llama articulation. Ya vamos a ver qué es articulación. Hay unos muslos que usted no los ha usado. Entonces, aquí vamos a pronunciar la y la vocal que se quedó, le doy el nombre de esa vocal. ¿Cuál es el nombre de esa vocal? A. El sonido es A y el nombre es A. ¿Sí? Ahí aplico la A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces, si esto es así, ¿cómo pronunciara yo esta palabra? Name. There we go. ¿Y cuántas personas usted oye que dice my name? Name. My name is. Eso, usted, bueno, otro que habla español le entiende, o dijo mi nombre, pero un norteamericano no le entiende, porque no va a haber esa pronunciación. Esa no lo va a ver. Entonces, para poder pronunciarlo bien, tiene que decir my name. My name. Dígame, José Chinchilla. Is when you say my name. Yes, ajá. My, entonces ahí diría my name. Vea, cuando yo lo vea usted hoy, ya mañana, si usted me dice my name, yo le voy a decir, oiga, no me está pronunciando bien name. Y usted va a saber qué es lo que le estoy diciendo yo. Usted va a saber que no me estaba diciendo la M al final. Entonces, el sonido de la M es M, M, name, name. Entonces, la regla es, la voy a repetir la regla. La palabra que termina en E, se elimina la E y se escucha el sonido de la última consonante. Y la vocal que quedó se le da el nombre de esa vocal. ¿Ya? ¿Ya tenemos la regla? ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos la regla. Le vamos a preguntar a Clelia. A Clelia. Vamos a ver, Clelia. ¿Cómo leemos esta palabra? La pronunciación estamos trabajando ahorita. ¿Cómo la leemos? Lai. ¿Cómo? Lai. Ok. El sonido de esta es como k, k. Entonces yo tengo que escuchar like, there we go, José Vargas, esa es buena pronunciación, like. ¿Por qué? Porque tengo esta otra palabra, esta es like, oiga, like, no es lo mismo, I like apples, que I like to you. I like apples y I like to you. Vea la diferencia entre like y like. Like, se tiene que ir la K al final. Like. Eso. Tengo una pronunciación ahí. Like. I like apples y I like to you. Me gustan las manzanas y te miento. Sí. Pero, y si yo digo aquí, I like apples, yo estoy diciendo, miento apples, no me gustan las manzanas. Entonces, por eso estamos aprendiendo la pronunciación. Es bien importante. Like. Yes, I like apples. Entonces, la regla fue bien aplicada. Clelia, very good, excelente. Ok, entonces tenemos la regla que indica que el sonido de la vocal va a cambiar. Ya no va a ser el sonido normal A, E, I, A, A. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. La otra regla es de las dos O juntas. Las dos O juntas. Las dos O juntas nos dan un sonido de una U latina.
Sí, una U latina. Entonces, si yo tengo esta palabra, ¿cómo digo ahí? Moon. 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 Sí, moon. Moon. ¿Sí? Entonces, esta palabra, ¿cómo la leo? Tuk. 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 There you go. Esa fue buena pronunciación. Tuk. ¿Sí? No es lo mismo tuk que tuk. 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 Yes, tuk. Yes. ¿Y cómo le diríamos esta? Book. 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 Yes. ¿Y cómo le diríamos esta? Tooth. Tooth. Ok. Ahora vamos a aprender la pronunciación de la TH. ¿Qué hacemos nosotros para pronunciar la TH correctamente? Lo que se hace es sacamos la lengua. Así. Así. Entonces, entonces esa palabra la vamos a leer así, vea. Tooth. 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 Y la T, la T, el sonido de la T se produce poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente, arriba, y diciendo así. Tooth. 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 Yeah. Tooth. Tooth. There we go. Very good. Ok, entonces ya tenemos esas reglas, ¿ya? Ve que es, esto es pronunciación que estamos aprendiendo. Lo que querían aprender pronunciación, esto es lo que tienen que hacer, ¿ya? Empezar a practicar lo, las instrucciones que les estoy haciendo. Estas son unas reglas. Vamos a aprender muchas reglas más. Vamos a tomar un break de 10 minutos, ¿ya? Si les duele aquí, es porque están haciendo algo bueno. Si no les duele, ¿por qué no están haciendo nada? Nada bueno, ¿ok? I see you in 10 minutes. Nos vemos en 10 minutos a las 9:36, ¿ok? Enjoy okay. Your break. 10 minutos de break. Thank you. ¿Ok? Thank
Hello, welcome back. Hi, Christopher. Hi, Catherine. Hi, Beatriz. Hi, Alexander. Hi, mister. Okay. Vea, de hoy en adelante, Catherine, ya no va a decir Catherine, va a decir Catherine. Catherine. Yes, Catherine. Yeah. Hello, Sofía. How are you? Mami. Yes. Mami me queda. Nice to see you. Nice to see you. All right. Entonces, hasta ahorita hemos aprendido las vocales A, E, I, A, A. Y vimos que el 95% es el nombre, el sonido de las vocales. Y el otro 5% son las reglas. Ya aprendimos la pronunciación de la TH, que es tenemos que sacar la lengua. Aprendimos también de la T, el sonido de la T, que tenemos que poner la lengua arriba de los dientes. Ahora, ¿por qué es que nosotros hablamos de lengua? Ya hablamos de lengua y hablamos de labios, ¿sí? ¿Sí? De estas dos cosas hemos hablado, ¿verdad? Por ejemplo, en el name, dijimos que el name era pues, ponemos los labios, así. ¿Ya? Entonces, ya hablamos de pronunciación también. Sí, entonces hablamos de pronunciación y dijimos que la pronunciación son los sonidos que emito yo, que le doy a cada letra. Esa es la pronunciación. Ahora, ¿por qué hablo de labios y lengua y de garganta? Eso se llama articulation. ¿Sí? Articulation. ¿Qué es la articulación para ustedes? Entonces, el orden correcto de la oración. ¿Perdón? El orden correcto de la oración para que tenga sentido. El orden correcto sería la articulación. ¿Este? Ever, ¿qué es articulación para usted? Tú te haces las X y yo te los círculos. Es la manera como unimos palabras, frases. Unimos como unimos palabras y frases, ok. Erika, ¿qué es articulation para usted? No sé. Más o menos, ¿qué piensa que es articulación? Si yo le digo, mire, necesita trabajar en su articulación, ¿en qué va a trabajar? No le sabría decir. Ok. Very good. Entonces estamos bien. Sandy Stephanie, ¿para usted qué es articulación? The union of words. ¿Perdón? Union of words. No. Union of words. No. Christopher, ¿qué piensa que es articulación? ¿No se escucha? Como la manera en la que reproducimos los sonidos. Ok, o... la manera que reproduzco los sonidos. Correcto, sí. Ok, Catherine, dígame. Tal vez la forma en la que movemos nuestra boca o ponemos nuestra lengua. Ok, yes. La articulación son los muslos que uso yo para producir ese sonido. Quiere decir que si yo no uso lo correcto, el sonido no va a salir. Por ejemplo, en la articulación nosotros usamos la garganta, ¿sí? Usamos la lengua y usamos los labios. Esas son las tres cosas que vamos a estar usando nosotros para producir esos sonidos, ¿verdad? Por ejemplo, la TH en esta palabra, nosotros para poder leer nosotros esta palabra, ¿sí? Tenemos que hacer la correcta articulación. Y vea, esta palabra es tan difícil que los estudiantes han llegado al módulo 3 y todavía no dominan esa articulación, no la pueden pronunciar. Dicen, en esta palabra, dicen thank you, todavía dicen thank you, ¿sí? Después de 3 módulos, quiere decir que no han aprendido
articular esa palabra. Right. ¿Y cuál es la articulación correcta de esta palabra? De esta right. palabra es la sola, se dice así, da. Da. ¿Sí? Es da o di. ¿Sí? Esas son las dos sonidos que le tengo que dar yo. Da o di. Sí, da o di. Sí. Ya, yeah. Entonces, ¿cuándo suena da? Suena da cuando la palabra que le sigue a ella comienza con un sonido consonante. ¿Y cuáles son las consonantes? Todas sí. aquellas que no son vocales. Todas las letras que no son vocales, esas son consonantes. Entonces, okay. si yo tengo aquí esta, yo la voy a leer the car. The car. The car. Tengo que sacar la lengua y decir the car. The car. There we go. Esa es la pronunciación correcta. The car. Ahora, ¿cuándo suena D? Esta suena D cuando la palabra que le sigue empieza con un sonido de vocal. Por ejemplo, yo digo the yeah. apple. ¿Sí? The apple. The apple. Saca la lengua y dice the apple. Yes, ok. Entonces, eso es la pronunciación correcta de la T-H-E. The car, the apple. Ok, ¿alguna pregunta del sonido de ella? Eso se lo va a practicar, ¿verdad? The car and the apple. Entonces, ya cuando usted puede esa articulación, ya usted perfectamente va a poder leerme pronunciar esta palabra correctamente. ¿Cuál es la pronunciación correcta de esta palabra? Ever López. ¿Perdón? Sí, ¿se fijaron cómo hizo la boca, la articulación que hizo Ever López correctamente? Very good. Ok, Sandy, léame esa palabra. Mother. ¿Perdón? Mother. Mother. No, me está pronunciando dos palabras, dos letras incorrectas. ¿Cuáles son, Melvin? Mother. Me está pronunciando la O incorrectamente y la TH. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que todavía no hemos entendido las vocales. Sandy, las vocales son estas, vea. A, E, I, A, A, A. Esas son las vocales, Sandy, que se las tiene que aprender usted de memoria. O sea, cuando usted vea una de esas vocales, la va a leer así, A, E, I, A, A. Donde sea, al menos que haya una regla, la regla que ya aprendimos. Hay más reglas que vamos a aprender. Entonces, si esa está aquí, yo no voy a decir aquí mo, voy a decir ma. Y como esa tiene una TH, voy a sacar la lengua y voy a leerla mother. Yes. Ahora, la única pronunciación que nos queda de aprender es cómo articular la R en inglés. ¿Cómo articulamos la R? Ponemos la punta de la lengua arriba en el paladar y decimos así, ra, ra, ra. Ra. Entonces, se nos va a escuchar así, oiga, mother, mother, there we go, no vamos a escuchar mother, ¿sí? No, es mother, yeah, there we go, ahora sí estamos teniendo una buena pronunciación, mother, mother, yeah, father, 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 yes. Father. There we go, see? Mother and father, yes. Mother and father. There we go. No, father, no. Father. Tiene que sacar la lengua. Si no, no sale la pronunciación correcta. Father. 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 Mother. Father. Mm-hmm. Father. Okay. Mother. Entonces, ya tenemos eso, ¿verdad? Ya tenemos esa regla, ya tenemos esa pronunciación. Otra también que escuché yo incorrectamente pronunciarla es esta. El nombre de ella es Y. Y el sonido de ella es como una I latina.
¿Sí? Entonces, si eso es verdad, ¿cómo leyéramos esta palabra nosotros? Yesterday. Yesterday. Yes. ¿Yo escuchó qué bonito se escuchó? Yesterday. Yesterday, no yesterday. ¿Sí? No yesterday, sino que yesterday. 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 Yes. Entonces, ya podemos nosotros leer esta, como dice ahí. Yellow. Yellow. Oiga, yellow. 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 Sí. Entonces yellow. Ya podemos decir, ya podemos correctamente you. Decir esta palabra. You. 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 No you, ¿verdad? No. You. You. Yes. You. Entonces tenemos yesterday, yellow, and you. Digamos. You. Yesterday. Yellow and you. 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 Yes. Entonces you. Ya tenemos la I, la pronunciación de la I. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Yesterday. No. Yesterday. Yesterday. Very good. Ya la pronunciación de la T ya la tenemos. Yesterday. En este caso se pronuncia day, no day, porque esta, ¿qué sonido le damos a esta? I. I. I latina. I. Entonces, day, se tiene que day. Yesterday. Yesterday. Day. Very good. Me gustó esa. Ahorita la señorita que acaba de pronunciar yesterday se leyó bien bonito. Yesterday. Yesterday. Yesterday, yes. Ok, ahora esta, el sonido que le damos a esta es de una J latina. Yes, una J. Por ejemplo, decimos así. Yes, entonces, si eso es verdad, ¿cómo leyéramos esta? How. 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 Sí. Hello. Hello. Hello, yes. Hello. 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 Yes. No. Entonces, esta la leemos R. R. La R, ¿se acuerda cómo hacemos la R? R. 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 Yes. Yes. Entonces, ya podemos armar oraciones. Hello. How are you? Are you? Oiga, vamos a ver. Hello, how are you? Very good, excelente. Ok, entonces, ¿cómo lo lee una persona que no tenga una buena pronunciación? Le va a decir así, vea. Hello, how are you? Ok, hello, how are you? Usted ya hoy, ya usted su oído ya tiene que ver esa mala pronunciación. Ya tiene que ver que hello, how are you? Yes. Hello, how are you? Va a escuchar. Hello, how are you? A ver, digamos, Juan López. Ever López. Hello, how are you? Very good. José. Hello, how are you? No, ahí está el jaguar. Ahí le salió el jaguar. Entonces, how hello. How are you? How are you? How are you? Hello. How are you? No, you no, porque esta no es ye. You. Es you. 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 How are you? Yes. Hello. You. How are you? How are you? How are you? Yes. Melvin? Hello. How are you? Very good. Excelente. Beatriz? Hello. How? Hello, you? How are you? How are you? No. Hello, how are you? Hello, how are you? El jaguar no tiene que estar ahí. Tiene que ser hello, how are you? Despacito. How are you? Hello, how are you? Hello, how are you? How are you? Very good. Catherine? You. Hello, how? Hello, how are
Hello, how are you? How are you? Catherine? Hello, how are you? Very good. Alexander? Hello, how are you? You know, you. 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 Hello, how are you? You, very good. Christopher? Hello, how are you? How are, ¿verdad? How are you? Digámoslo despacio. Hello, how are you? Hello, how are you? Okay, Beatriz? Hello, how are you? Very good. Emily? Oh, Yamilet? You. Otra vez, please. Hello, how are you? Usted dice how are, ese estamos evitando. How are you? Hello. How are you? Diga. How are you? Trate de sacar el jaguar de ahí. El jaguar. El how are you? How are you? Very good. ¿Y Vanessa? Hello, how are you? El you. Trabajemos en el you. 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 Hello, how are you? Very good. Emerson? Hello. Hello, how are you? Very good. Ana Gloria? Hello, how are you? You, very good. Sofia Torres? Hello, how are you? You. Clelia Raquel, please. Hello, how are you? Very good. Se lee bien natural, Clelia. Mercedes Beatriz? Hello, how are you? You, el you, vamos a cambiarlo, es you. Hello, how are you? Very good. Carlos Antonio? Hello, how are you? Very good. Eric Calicet? Hello, how are you? El you, cambiémosle, you. Hello, how are you? Hello, how are you? You, yes, very good. Oscar? Hello, how are you? No, el jaguar no. A usted le va a costar bastante, Oscar, porque ya está acostumbrado a decir jaguar. Vamos a ver, hello, how are you? Hello, how are you? Very good. Y acuérdese, usted ya no se llama Oscar, ya hoy se llama Oscar. Yes. Okay, what is your name? Oh, my name is Oscar. Very good, excellent. Sofia? Sofia Torres, please. How are you? No se le escucha, Sofía. How are you? No, el jaguar no. How are you? How? Día, how? How are you? Solo día, how? How are you? How are you? No, es que dice, how are you? No, es hello, how are you? Hello, how are you? How are you? Yeah, how are you? How are you? How are you? Hello, how are you? How are you? How are you? Okay. Ok, me falta su compañero Jorge Vázquez. Hello,
How are you? How are you? Dígame, Sandy, are... Stephanie. No, que falto yo. Okay, please. How? Hello. How are you? Very good. Así está, así está bien. Hello, how are you? Yes. Al principio va a ser un poco incómodo para los que estamos acostumbrados a decir how are you, how are you, how are you. Nuestra mente nos va a decir, oh no, esto es how are you, no, es how are you. Yeah. Pero tenemos que trabajar el doble para quitarnos ese acento. Acuérdense que de eso se trata, de que quitemos ese acento y al final de este módulo hablemos diferente. Sí, diferente a como estamos hablando ahorita. Entonces se requiere un extra esfuerzo. ¿Alguna pregunta de lo que hemos aprendido hasta ahorita? ¿No? ¿Todos estamos bien? Ok, entonces nos falta bastante de aprender, ¿verdad? Esto solo es al principio. Ahora vamos a ver cómo estamos en la lectura. Vamos a leer esto y si me puede ayudar Clelia Raqueno y Mercedes Beatriz en la lectura, lo voy a leer yo primero y así es como se les va a escuchar a ustedes, ¿ya? Lo vamos a leer despacito, usted agarre su ritmo, al que entre más despacio lo lee, mejor para usted, porque va a poder articular mejor las palabras y darle mejor una pronunciación. Entonces, esta es una conversation between Mario and Sofía. It's about a telephone a call. Y dice, I'm going to mute ese micrófono, ¿ok? Ok, dice, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every 2 Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Okay? Entonces, vamos a escuchar alguna palabra que usted escuchó que no es familiar para usted. Para repetir la pronunciación. Weekly. 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 Y ese es un adverbio, semanalmente. Weekly. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra palabra? 11. ¿Cómo lo pronunció? Disculpe. Once, yes. Aquí, once. Once quiere decir una vez. Y twice quiere decir dos veces. Ever, ya casi terminamos. Ever, no se me duerme. Ok, vamos a ver. Entonces, si no hay otra pregunta, vamos a la señorita, léamelo, por favor. Sí, dígame. Como dijo, twice. Twice es dos veces. Entonces tendremos a Clelia y a Mercedes. Comienza Clelia. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the read of the morning. What about you? Ok, vamos a ver estas dos palabras. Esta, ¿cómo la vamos a leer? The wrist. ¿Por qué wrist? ¿Por qué wrist? Rest. Esa es una E. Rest. Yes. Y esta la vamos a leer como la o the. The rest. Ok, leamos otra vez, señorita. I check my email and call clients for the rest of the morning.
Very good. Uh-huh. What about you? What about you? About you. What about you? Very good. Uh-huh. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every 2 Mondays. Monday. Mm-hmm. How often do you check your email? Do you check it every day? Okay, very good. Aquí vamos a trabajar en la fluidez con usted. Aquí donde dice check it, lo leemos fluido, decimos check it every day. Check it every day. Okay, very good. Lo demás está bien, excelente. Next. Yes, I do actually. I check it once or twice and day. Okay, este es once y este es a day. A day. Yes, entonces, yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Yes, I do actually. I check in. I check it once or twice a day. Yes. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Léalo otra vez, por favor. Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Okay, very good. Ahora switch places. Switch quiere decir cambio. Switch. Usted comienza y Claylia la sigue. Falta una parte, pero eso okay. Dice great. Great is a very important. Okay. Ahora, aquí, la pronunciación de esta la estamos haciendo mal, Clayla. Esta tengo que morderme los labios yo, así. Very, very. Very important. Yes, very important. Very important. Si yo digo very, es otra cosa, vea. Very, yes. Very important. Very important. Very good, excelente. Okay, now switch places. What do you do every Monday morning? Monday morning? Otra vez, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Very good. I check my email and I call clients for the rest of the morning. Of the morning. What about you? Okay. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every Monday. How often do you check your email? Do you check in every day? Okay. Yes, I do actually. Yes. I do actually. I check it once or twice a day. Read it is very important. This is great. It is very important. Read it is great. 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 It is very important. Very important. 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 Very good, excellent. Good job, both of you. Okay, vamos a hacer la última lectura.
Erika, si me ayuda Erika, con José Chinchilla, please. Ladies first, ¿verdad? Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call a client for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize. Ok, aquí aplicamos la regla que aprendimos. Aquí vea, esta termina en E. Borramos la E y esta, ¿cómo la pronuncio? La vocal que quedó ahí. Le doy el sonido largo de ella. ¿Cuál es? Ay. Entonces, yo la voy a leer. Organize. Organize meetings every two Mondays. 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 Yes. How often do you check your email? Do you check it every day? Mm-hmm. Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's very important. It is very important. Important. No, la it, le estoy ayudándole la it, porque it quiere decir comer. Entonces ahí dijo usted, great, comer es bien importante. Y ahí dice, it is very important. Great. It's very important. It, como es una E, pero con de I, it is very important. Great. It's very important. Very. Muerda sus labios. Very good. Excellent. Switch places, please. What do you do every Monday morning? I check my email and I for the rest on the morning. What about you? I had to read weekly report and attend a meeting. I also had to organize meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check every day? You check it every day. Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It's very important. Not very. It's very, very. Great. It's very important. De así, chinchilla. Así. Very. Very. Yes. Dice very, it's very important. Very important. Very good. En esta la A es muda. Important. 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 La A es muda, no se tiene que irse. Entonces se escucha la N. Important. Important. Okay, very good. Excelente. Okay, hasta ahí vamos a llegar. Y practiquen bastante, hay bastante que practicar, bastante que aprender. Vimos bastante, vimos pronunciación, vimos articulación, nos falta ver la fluency, vimos unas reglas, vimos el sonido de las vocales y para qué sirven cada sonido de vocal, vimos unas articulaciones, ¿sí? Supimos qué es articulación, por qué es importante articular bien las palabras y articular cada letra para poder emitir un sonido correcto, ¿ok? Eso es la base de todo, o sea, la base de la fluidez y la base de que nos puedan entender es eso, la pronunciación y la articulación. Trabajemos duro en eso y les prometo que su inglés va a cambiar. Ustedes ni se van a dar cuenta y van a hablar un inglés diferente, más natural, más nativo, ¿ok? Que eso es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Si no hay ninguna pregunta... No. I see you tomorrow at 8 o'clock. I see you tomorrow. Happy night. Okay. Have a good night, nice all of you. See you tomorrow at 8, okay? Bye bye. Bye bye. Good night.
Good night. Bye.